buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este, su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo desde el estudio Quiquito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy, miércoles 9 de marzo del año 2022. Buen provecho a todas las personas que a esta hora en almuerzo, pues son las 6 y 1 de la tarde. Acá rato me confundo y vuelvo al mediodía y digo buen provecho a los que almuerzan o las que almuerzan. No, son las 6 de la tarde. Buen provecho a las personas que cenan a esta hora. Bueno, Bonita Radio se enciende para hablarle de deportes como todos los días a las 6 de la tarde en este su programa deportivo Más de una Milla. Gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan. Por ahí está Francisco Acosta Albizu. Gracias, saludos. Dice Francisco, gracias por estar con nosotros, sintonizar, compartan nuestros contenidos. Siempre recuerden que estamos por aquí por Facebook, pero también nos pueden encontrar a través de nuestra página de internet, bonitaradio.net, que ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Incluso la puede programar a través de nuestra página de internet, bonitaradio.net. Esas donaciones también la pueden hacer rápido y fácil a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación rapidito. Gracias a todas las personas que apoyan a Bonita Radio de esa manera. A todos por igual, gracias. Pueden enviar cheques, giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19400 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio y en nuestras plataformas digitales por iVoox, iTunes y Spotify, que nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar como podcast, porque todos estos programas también están disponibles en formato podcast. Y además nuestro canal de YouTube, vaya, suscríbase, únase a las miles de personas que ya están suscritas a nuestro canal y puede acceder a todos estos contenidos en YouTube. Usted sabe que nosotros lo hacemos aquí en vivo y después los ponemos en esas plataformas de YouTube y de iVoox, iTunes y Spotify. Gracias a nuestros auspiciadores Buen Vecino Café ahí en La Hostos, en Atorrey y en Bayamón, y las cooperativas de Vega Alta, Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía, que auspician estos programas de Bonita Radio para todos ustedes. Miren, antes de continuar, les recuerdo los nuevos horarios de esta semana para los programas de Carmen Enid particularmente. Mírenlos ahí. Los lunes, miércoles y viernes, como esta mañana, a las 8 de la mañana, estuvo Carmen Enid Acevedo en Noticias con Café. También los martes, miércoles y jueves, Qué Palo en Noticias a las 5 de la tarde. Esto es lo último, martes y jueves a las 11 de la mañana. Y este programa deportivo suyo, Más de una Milla, que está aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sin fallar. Deportes para todo el mundo, aquí en Bonita Radio. Así es que ya lo ponen en el calendario. Esto ya, esos horarios empezaron ya esta semana, así que ya sabe, para que no se confunda. Bueno, los temas para el día de hoy. Lo primero, que vamos a estar entrevistando ya mismito a un joven estudiante atleta que ha competido en el Maratón San Blas. Y este año ha dado mucho de qué hablar. Ese medio maratón fue el pasado domingo. Pero la historia que se presentó de él es muy interesante, es inspiradora y es esperanzadora. Vamos a estar hablando con ese joven para que lo conozcamos mejor. Él se llama Arnaldo Martínez Reyes. Vamos a estar hablando con él. También vamos a comentar sobre el campeonato que va a haber aquí de tiro con arco, que se va a llevar a cabo en Bayamón este próximo fin de semana. Vamos a hablar del equipo de fútbol femenino que tiene compromiso mañana en las semifinales del clasificatorio con CONCACAF en la categoría sub-20. Vamos a hablar de un evento que va a haber en Cabo Rojo, donde yo voy a estar participando. Les voy a estar dando toda esa información y mucho, mucho más por aquí, por Bonita Radio, ya lo saben. Bueno, sin más preámbulo, amigos y amigas, vamos a traer, déjame ponerme esto para poder escucharlo mejor. Cuando yo tengo invitados, a mí me gusta ponerme esto porque yo los escucho muchísimo mejor. Por aquí vamos a traer con nosotros al joven atleta Arnaldo Martínez Reyes, que nos está
virtualmente desde Mayagüez, porque él estudia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, para todo el mundo. Ese que tienen en pantalla se llama Arnaldo Martínez Reyes. Arnaldo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Bonita Radio. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ti por estar. Gracias a ti por estar. No sé si tienes un volumen ahí o pegarte más al micrófono que tienes ahí, porque te oyes bajito, pero nada, vamos para adelante. Bueno, Arnaldo, yo me entero por de tu, no solamente de que tú corriste el medio maratón San Blas este domingo, pero me enteré por la historia que presentó la compañera Yamaira Muñiz Pérez del periódico El Vocero, y de la manera que nos presentó tu historia, que a mí me pareció extraordinaria, fue de la siguiente manera. Arnaldo se levantó a las 8, perdóneme, corrió el medio maratón San Blas, llegó en el décimo lugar a nivel global, o sea, los primeros 10 personas que cruzaron la meta, el décimo fue Arnaldo. Lo hizo el segundo puertorriqueño que cruzó la meta, el primer competidor de Coamo que cruzó la meta. Eso fue el domingo, y el lunes a las 8 de la mañana estaba en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, cogiendo clases. Yo te voy a decir la verdad, Arnaldo. Esta historia es sumamente inspiradora y esperanzadora, particularmente por estos momentos que pasamos en el país. Arnaldo, cuéntanos de cómo tú te sientes después de esta tensión que estás recibiendo, después de este desempeño que tuviste en el Maratón San Blas. Comparte con nosotros lo que tú estás sintiendo. Sí, primero que nada, una emoción súper distinta al correr en mi pueblo, ¿verdad? Siempre he soñado con correr esa carrera bien. Poco a poco he ido mejorando, según pasen los años espero seguir haciéndolo. Y pues también tengo un compromiso que quiero ser un futuro buen ingeniero agrimensor, y pues debo cumplir con mis deberes. Tenía clase a las 8 de la mañana, pues tenía que subir la misma noche que corrí el San Blas, como a eso de las 9 de la noche. Llegué acá a Mayagüez como a las 10:20 más o menos, y ya a las 8 estaba como usted dice, en un pupitre cogiendo clases. Yo te voy a decir una cosa, hay mucha gente que no hace nada los domingos y llega tarde a la universidad. Eso me suena a mis tiempos de juventud, que yo no hacía nada el domingo y como quiera encontraba una excusa para no estar en la clase, cogiendo clases por la mañana. Eso que tú estás haciendo, o que tú has hecho, que tú haces regularmente, porque tú no corres el Maratón San Blas y no corres más. Tú llevas haciendo, dedicándote a la práctica, al entrenamiento por mucho tiempo. Hablando de eso, Arnaldo, ¿cuáles fueron tus principios en el deporte? O sea, vamos a empezar. ¿Dónde tú estudiaste tu escuela elemental? ¿Allí en Coamo? ¿Fue fuera de Coamo? Cuéntanos tus orígenes en el deporte. Pues mira, yo siempre estudié en Coamo. En mi escuela elemental siempre estuve en la misma, desde kinder hasta sexto, que fue la Susana Rivera, allí en Los Llanos. Es donde pasa el kilómetro 11 más o menos del San Blas. Ya en mi escuela intermedia fue en la Florencia y Santiago, que ahí cursé de séptimo hasta noveno, y en mi escuela superior fue allí mismo en Coamo, la Ramón José Dávila, que ahí estuve la secundaria hasta que me gradué de cuarto año. Y ahora pues ya llevo, ahora mismo llevo, voy para completar el tercer año aquí en Mayagüez, y eso ha sido mi trayectoria como estudio. Entonces, en la parte pues atlética, llevo ya aproximadamente como 9 años practicando este deporte. Comencé en mi escuela elemental corriendo las carreras del pavo y mientras iba creciendo así, ya para eso de intermedia empecé a correr carreras 5K de esas pedestres. Y me fui destacando. Yo era muy pequeño, todavía no soy tan grande, pero he crecido un poco, pero sí, ahí fueron mis comienzos. Y ya aproximadamente como para octavo grado fue que comencé con mi actual entrenador, que se llama Luis Rivera. Ya llevo 8 años, casi 9 con él, y desde que empecé con él he mejorado un montón. He destacado en el deporte a nivel nacional, internacional.
a Puerto Rico, en Panamericanos de Campo Traviesa. He ido a los, fui a los Juegos Panamericanos Juveniles este pasado diciembre en Cali, Colombia. Y también pues, he hecho mis ejecutorias aquí en Puerto Rico como campeón nacional. Y me he destacado bastante. Ha sido todo el sacrificio, pues ha valido la pena. En verdad me gusta este deporte y pienso seguir practicando hasta por ahí para abajo. No rendirme nunca y seguir luchando hasta poder cumplir con mi meta y sueño, que es como toda atleta llegar a la Olimpiada. Y poco a poco seguimos trabajando para cumplir con ese sueño. Mira, Arnaldo, tú acabas de decir algo que se habla mucho y hay veces que nosotros los comentaristas o periodistas deportivos podemos pecar a veces, que es hablar mucho del sacrificio de otras personas, tratar de decirle a comunicarle a la audiencia el significado del sacrificio que los atletas asumen para poder destacarse y de una vez llevan el nombre de su país en sus hombros. Pero muchos de nosotros no conocemos en carne propia ese sacrificio que ustedes pasan. Tú tienes 20 años de edad, como dijimos. Tú eres un joven atleta, estudiante de ingeniería agrimensura ahí en el Colegio Universitario de Mayagüez y evidentemente tú tienes tus prioridades bien claras. Tú eres una persona que evidentemente sabes qué es lo que tú tienes que hacer para llegar a donde tú quieres llegar. Y ese sacrificio que tú mencionas, que aquí nosotros lo usamos muchísimo, todos los comentaristas deportivos, tiene un valor que nosotros no conocemos, pues por lo menos yo sé que hay otros comentaristas deportivos que sí han pasado por esa experiencia. Ese sacrificio, ¿tú puedes decirnos a ti en qué consiste tu día un lunes o un martes? Entrenando para un evento, por ejemplo, ¿nos puedes guiar por un día como ese? Se nos fue, perdón. Se nos ha ido Arnaldo. Vamos a ver si podemos reconectarnos con Arnaldo en algún momento, pero estábamos teniendo esa conversación y la transmisión se nos ha caído. Vamos a ver si lo puedo llamar mejor. Y dejar la tecnología a un lado por un segundo y volver a los principios de. Vamos para acá, a ver. A llamar a Arnaldo. Déjame llamar a Arnaldo porque tenemos que seguir hablando con él sobre todo esto y además eso que estábamos hablando ahora de la experiencia, del sacrificio. Estoy aquí, estamos en vivo, amigo y amiga. Estamos en vivo. Estoy ahora llamando a Arnaldo. Vamos a ver. Ahí está sonando, lo estás escuchando, estamos llamando a Arnaldo. Sí, se me fue el internet. Ahora mismo, Tranquilo, disculpa. tranquilo que mira, estamos en vivo, te vamos a entrevistar por teléfono, ¿sabes? Para no tener Okay. que molestarnos tanto. Arnaldo, te estaba preguntando sobre esa palabra, eso que tú hablas de sacrificio. El sacrificio que pasan los atletas para poder cumplir no solamente con todas sus responsabilidades, ya sea de estudio, ya sea de atlética, pero dinos cómo es un día tuyo, un lunes, un martes, cuando tú estás entrenando para un evento, tú nos puedes ir llevar por la mano de cómo es ese un día como el tuyo. Arnaldo, ¿estás por ahí? Perdona, no la. Sí, ahora sí lo escucho. Ok, perdóname. Hablando de sacrificios, ahora sí. Ok, el sacrificio, ¿cómo es un día tuyo cuando tú estás entrenando y estudiando? Pues un día normal así en la semana, pues yo me levanto 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, entreno, hago mi entrenamiento, cada día pues uno diferente. Entonces ya llego, desayuno, me baño, me preparo, hago todo. Y ya mis clases comienzan ya a las 8 de la mañana, la más tarde a las 9. Y ahí cojo clases, y lo sigo río estudiando. Termino como a las 2 de la tarde, 2 y media, casi todos los días. Entonces de ahí voy a mi apartamento, descanso un poquito, como 1 hora, 2 horas. Y de ahí vuelvo otra vez a mi segunda rutina de entrenamiento, que es por la tarde. Ya eso de las 4:30, 5 de la tarde, ya estoy otra vez corriendo. Y así hago todos los días, de lunes a viernes, que estoy por acá con Mayagüez.
Y también los sábados, entonces ya entrenamientos largos, como uno dice, los long run. Uh-huh. Ahí me levanto a veces 4 de la mañana, 4 y media. Ahí doy entrenamiento largo y ya ahí descanso por la tarde. Y el domingo casi siempre descanso también por la tarde. Mira, ahí estás de nuevo, déjame ver. Ahora estoy computadora. Tú me oyes, espérate, ahí llegó de nuevo Arnaldo. Si no, Arnaldo, yo te llamo, si no, yo te llamo de nuevo, ¿sabes? Cualquier cosa que nos caigamos. Estamos en vivo, amigo y amiga. Déjeme ponerme por acá porque no me están viendo. Estamos en vivo, amigo y amiga. Así es que estas cosas pasan cuando tiene uno brega con la tecnología. No sé si se me fue otra vez, Arnaldo, pero está por ahí. Bueno, pues sí, Arnaldo, me estabas contando de tu día de trabajo, cuando estás entrenando, cuando estás estudiando, porque esa es la manera que te presenta la compañera del Nuevo Día, del Nuevo Día, no, del Vocero, ahí Virgen, Yamaira Muñiz. Así fue que empieza la historia. Ahí es que yo me entero de ti. Y entonces, tú no eres cualquier corredor, Arnaldo. Estamos hablando de un corredor que llega décimo. Llegas el segundo puertorriqueño que cruza la meta. Pero fuera del aire tú me estabas diciendo que el desempeño tuyo en este maratón, en esta edición del San Blas, en este medio maratón, no fue el que tú esperabas. Tú esperabas hacer mejor desempeño. Háblanos de eso. Sí, pues yo esperaba salir para un ritmo que era mucho menos de lo que hice, pero mientras transcurso la carrera, pues no, mi cuerpo no lo permitió. Entonces lo que hice fue disfrutarme la carrera, terminar disfrutármela, porque es mi pueblo, ¿verdad? Siempre esa es una emoción, como mencionaba antes, única. Y lo seguí, hice una buena ejecutoria, pero no estoy muy satisfecho con ella, a pesar de los logros que hice. Pues uno como atleta, pues uno, pues a veces uno tiene una meta y, uh-huh. y se espera un poquito más, pero estoy muy contento, como quiera, con la ejecución que hice. Seguiremos trabajando con los próximos compromisos y no nos quitamos, como uno dice, hablando así. No, quitarse nunca nos quitamos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánta influencia tuvo, si alguna, que tú fueras de Coamo y el maratón, el medio maratón San Blas sea allí, que es uno de los eventos, dicho sea de paso, más importantes que Puerto Rico presenta en términos deportivos, que llama la atención de muchísimas personas alrededor del mundo y que vienen los mejores corredores que tengan disponible ese día para venir a Puerto Rico a correr por la complejidad que presenta la pista, o sea, la ruta del medio maratón San Blas? ¿Cuánta influencia tuvo en ti que ese maratón existiera en tu pueblo para tú decir, yo quiero correr para ver o algún día correr en ese maratón? ¿Eso pasó? Pues, como antes mencioné, esa carrera para mí es súper especial en mi pueblo, y desde pequeño, la primera vez que lo corrí lo practiqué a los 15 años, y desde esa vez que mucha gente me vio de Coamo y que me ha visto crecer, siempre me dicen, vas a correr bien San Blas en un futuro, y pues eso siempre ha sido mi meta. Yo pues los días antes, te confieso que no, a veces no podía ni dormir desde pensar tanto en la carrera, no podía descansar, pero sí, yo espero en un futuro irme, como le mencioné ahora, a Yamaira, uh-huh. pero irme a un futuro de tú a tú con los kenianos, ir desarrollándome, y algún día lograr con esa meta, para tener, para poner con orgullo a Coamo y Puerto Rico en lo más alto. Arnaldo, ¿cuáles son tus planes? O sea, tú estás estudiando, lo hemos ya mencionado varias veces, estás estudiando agrimensura y topografía en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. Presumo, estás en tu tercer año, que tu plan es graduarte, convertirte en un profesional mientras sigues desarrollándote en el deporte del fondismo, porque una cosa es ser corredor, otra cosa es ser fondista. Tú te especializas en eventos largos, ¿verdad, Arnaldo? Sí, correcto. Mi meta es pues terminar mi bachillerato como agrimensor, seguir también como atleta, seguir destacándome con cada meta que me ponga en este deporte,
también pienso en un futuro, cuando me gradúe, dedicarme a lo que es la media maratón y la full maratón, que esos son los eventos que me apasionan, pero okay. Ahora mismo no, con la universidad no lo puedo hacer, ya que es muy sacrificado correr un full maratón, ya que también tengo la justa y pues quiero hacer una buena ejecución ahí. Pero ya cuando termine todo, pues esas serían mis grandes metas como atleta, buscar las marcas mínimas, ya sea para los centroamericanos, olimpiadas, esas serían mi mayor meta como atleta. Ir a los Juegos Olímpicos debe ser el sueño de toda persona que es atleta y que no es atleta también, o sea, yo conozco personas que nunca han hecho nada en términos deportivos y su sueño es ir a unos Juegos Olímpicos para participar de ellos, para estar allí. Para un atleta, ir a unos Juegos Olímpicos es extraordinario. Es un triunfo en sí, más allá de ganarse una medalla en esos eventos. Tú, desde el principio que empezamos a conversar, hablas que los Juegos Olímpicos son tu meta real. Esa es, yo estoy interpretando eso verdaderamente, tú estás aspirando a ser un atleta olímpico. Sí, sí, pero eso conlleva pues un proceso, ¿verdad? Lo intentaré y lo seguiré intentando hasta poder lograrlo. Eso hay que ir poquito a poco, subiendo escalón, como dice. Ir desarrollándose, destacándose, ir mejorando poco a poco, ir en el buen camino, tener buen descanso, buen entrenador, buena familia, como gracias a Dios lo tengo, y sé que poco a poco puedo lograr con esa meta. Si me lo propongo, sé que lo puedo hacer y vamos por eso. Arnaldo, escucharte a ti hablar, parece que estamos hablando con un corredor de 30 años, 35 años, que lleva 20 años corriendo este tipo de eventos. La verdad es que es bien refrescante hablar con personas como tú, personas jóvenes que están dedicándose en cuerpo y alma al proyecto del país. Porque esto que tú estás haciendo de ser producto del sistema de instrucción del país, ser producto de la Universidad de Puerto Rico, ser producto de entrenar en Puerto Rico, de competir aquí, de tener aspiraciones para representar al país, son siempre refrescantes, son esperanzadoras. ¿Qué eventos tienes pronto que vaya, estés mirando hacia el frente? Yo sé que están las justas en mayo, pero ¿tienes algún evento entre medio, entre aquí a la justa? Pues de aquí a la justa ahora mismo no tengo ningún, ahora mismo no estoy decidido en ningún compromiso, creo que es la justa, si surge uno pues voy y me preparo, voy tras él, de aquí a la justa ya faltan, la justa son en mayo, faltan más o menos como 2 meses, uh-huh. Y entre medio surge pues una carrera que la pueda incluir en mi preparación, pues claro que participaré en ella para llegar súper bien a lo que son esos compromisos que da con el colegio. Mira, Arnaldo, ya vamos a acabar, pero yo quiero, además de despedirme, quiero dejarte saber que de las razones por las cuales, y voy a hablar por mí, de las razones por las cuales yo hago esto que yo hago, son por muchísimas razones. Pero una de ellas es para conocer las historias como la tuya. Porque yo fui joven también y en muchos, tengo que decir que yo siento que yo perdí mi tiempo en muchas cosas. Y cuando te veo a ti o veo personas como tú que están claros a sus 20 años de la responsabilidad que tienen con su futuro, con el país, con el deporte, para mí es uno de los momentos más, los mejores momentos que yo tengo haciendo este oficio. Yo quiero que sepas que hay gente comentando, Francisco Acosta Alviso también está por ahí, María Rodríguez Caloca, que es un internauta, dice que tú eres un orgullo boricua. ¿Tú te sientes de esa manera? ¿Tú sabes el efecto que tú estás teniendo en las personas que están conociéndote por primera vez y que han visto esta historia
que se han publicado en los últimos días y que están viendo este programa, lo que tú puedes representar para esas personas, tú estás claro. Sí, es un orgullo y pues un placer que mucha gente pues nos estén conociendo, a los jóvenes porque estamos destacando en este deporte. Pues yo soy uno de ellos, también somos más, dos compañeros que también vamos por ese camino. Y muchas gracias, de verdad que el apoyo es súper importante para atletas. Eso pues nos anima a seguir hacia adelante, nos motiva ver tanta gente que nos apoya, y les pido que sigan siendo así conmigo y con los demás compañeros míos, ya que pues eso es una parte primordial en nuestro desarrollo para seguir con este sacrificio y seguir sacándonos de lo que nos gusta. Arnaldo, gracias por estar con nosotros, es un placer conocerte, vamos a hablar en un futuro. Yo te advierto que yo siempre me mantengo en comunicación con las personas que entrevisto, particularmente con aquellas que me llenan el futuro de esperanza, como tú. Así es que yo te voy a seguir escribiendo. Tú tienes un espacio aquí para poder hablar con nosotros de cualquier tema que quieras hablar, hablar de los resultados de tus eventos. Así es que nosotros tienes seguidores nuevos aquí en Bonita Radio. Gracias, gracias, gracias un montón por estar con nosotros, y sigue adelante y cuenta con el apoyo de nosotros siempre. Y te doy muchas gracias por la invitación, ha sido de verdad que un placer. Pero antes de despedirme, quiero darle muchas gracias a los que me ayudan, ¿verdad? Que es mi familia, mi entrenador. También quiero darle las gracias a la Cooperativa San José, que lleva ya 3 años con ellos, que son los que me han ayudado en este desarrollo como atleta, son los que ahí están con mi entrenamiento, con mis planes de viaje. Ellos siempre son los que han dado la mano, y estoy muy, muy agradecido con cada uno de ustedes, y pues seguiré dando lo mejor de mí para en un futuro pues lograr con esa gran meta. Arnaldo, gracias un millón, hablamos pronto, un abrazo grande y éxito, mucho éxito. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, ese fue Arnaldo Martínez Reyes. Tuvimos un poco de problemas en la conexión, pero oye, al final pudimos hacer la entrevista en su totalidad. Yo, como le dije a él, y me escucharon bien claro, estas son las historias que mueven al país. Yo les había contado que yo estoy nuevamente en la universidad, estoy en la Universidad de Puerto Rico, y estoy interactuando con jóvenes como Arnaldo. Y cuando usted ve la universidad llena de estudiantes, con la cantidad de estudiantes que sea, que hay estudiantes en movimiento estudiantil, el futuro está ahí, la esperanza está activa, está viva, se enciende todo eso. Y déjame quitarme esto. Y entonces cuando yo vi esta historia que la compañera Yamaira Muñiz Pérez publicó en el periódico El Vocero, después del evento de San Blas, y yo vi la historia de Arnaldo, hay muchísimas historias, eso es una de las cosas que a mí me encanta de esos eventos de maratones y demás, que hay tantas y tantas historias que se están dando ahí, personas que corren en honor a otras personas, corren y entrenaron en nombre de un familiar que está enfermo, enferma o murió, que corren para recaudar fondos, personas que corren porque tienen un reto personal. Las historias que recogen estos eventos son innumerables y para mí son fascinantes. Pero cuando tenemos una historia que enlaza el país con nuestra juventud, con la estudiante, con estudiantes del sistema universitario puertorriqueño, que sabemos todos los retos que traen, y usted escucha a este joven hablar con esa madurez, con ese compromiso, ese sacrificio que a muchos de nosotros nos falta, pues usted tiene que sentirse que, como decimos en Bonita Radio, hay país. Hay país. Y el país está en personas como ese joven que tienen en pantalla. Arnaldo Martínez Reyes. Arnaldo no solamente corrió el Maratón San Blas, amigos y amigas. Arnaldo llegó décimo en el Maratón San Blas.
fue el segundo puertorriqueño en cruzar la meta. Fue el primer coameño que cruzó la meta. Llegó 7 minutos después que el que ganó el medio maratón San Blas. Arnaldo no es cualquier corredor, amigos y amigas. Arnaldo es un prospectazo que, como bien él dijo, está corriendo hace tiempo ya, 11 años. Hace 8 años está con su entrenador. Ha competido ya en eventos como los Panamericanos Juveniles, en los que estuvimos ahora a fin del año 2021. Arnaldo está activo en el deporte y tiene una meta bien clara y bien definida. La meta mayor son los Juegos Olímpicos. Y Puerto Rico tiene la capacidad de llevar a Arnaldo a unos Juegos Olímpicos si así lo cualifica. Porque eso es lo que nos da nuestra soberanía deportiva que tanto nosotros protegemos y hablamos de ella. Así es que gracias, Arnaldo. Gracias a todos los atletas, estudiantes atletas que componen el proyecto deportivo del país. Y este es el tipo de historia que usted puede estar segura y seguro de que hay país. De que hay país, lo que no hay es gobierno, como dice Carmen Genita Acevedo. Por ahí está María Rodríguez Caloca, dice, excelente. Jerry Colón Colón está por ahí también. Gracias a todos por estar conectados. Veo que hay bastantes personas conectadas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, son las 6:32. A esta hora yo les recuerdo que nosotros estamos auspiciados por Buen Vecino Café, allí en la avenida Hostos y en Bayamón, por la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía, que están con nosotros siempre, que auspician esta segunda media hora de este programa deportivo Más de una Milla, por aquí, por Bonita Radio. Bueno, ya estuvimos con Arnaldo, hablamos con él, algunos contratiempos tecnológicos, pero nada que nos detuviera, como dijo él. Yo no me quito, dijo él, bien claramente. Y aquí tampoco nos quitamos. Seguimos, hicimos transición de tecnología virtual a teléfono y volvimos a lo virtual. Vamos para adelante. Bueno, vamos a hablar de este evento que viene. Bueno, no, perdónenme, les voy a recordar. Vamos a empezar con el equipo de fútbol femenino. Les digo que mañana a las 4 de la tarde, nuestro equipo nacional femenino sub-20 va a jugar la semifinal del campeonato clasificatorio para la Copa Mundial 2022. Estas son las jóvenes que han ganado y clasificaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con las victorias que han tenido en este campeonato que se está llevando a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, y no clasificaron a los Centroamericanos Juveniles, no, ni sub-20, clasificaron al país a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a ser en San Salvador 2023. Y antes de ayer le ganaron al equipo de Guatemala, 7-0. Y mañana tienen el premio, juegan la semifinal contra el equipo de Estados Unidos. Y ese juego es por el pase al Mundial. Si mañana no le ganamos a las americanas, tenemos otra oportunidad para clasificar al Mundial 2022, que sería una clasificación sumamente histórica, que un equipo nacional de fútbol puertorriqueño clasifique a un Mundial de la FIFA sin importar la categoría. Así que póngase en la nevera que mañana las jóvenes nuestras van a jugar por esa clasificación mundialista. Bueno, les recuerdo que yo he hablado ya varias veces, lo he mencionado, que este fin de semana, bueno, el próximo del 15, no es este fin de semana, hoy estamos aquí a 9, 10, 11, 12, 13, 14, el martes, el 15, se empieza el Puerto Rico Archery Cup ahí en el estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón. Esto va a ser un clasificatorio a los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 y va a tener 64 plazas disponibles para esos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Son 16 cupos por categoría. Van a haber 15 países compitiendo, van a estar todos los países de la región excepto Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil. Todos los demás están, incluyendo competidores de México, Colombia, que son medallistas olímpicos, campeonas y campeones mundiales. O sea, esto es un evento de envergadura, clasificatorio, como dije, para los centroamericanos. Además, cuenta para el ranking mundial. Así es que esto va a ser desde el 15 al 20 de marzo en el estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón, que puede pasar por allá. Va a haber en las modalidades de recurvo y compuesto en ambas ramas. Por el equipo de Puerto Rico, la delegación de Puerto Rico que va a estar allá, escuchen bien, Adrián Muñoz, Carlos Acevedo, voy a poner esta otra gráfica. Adrián Muñoz, Carlos Acevedo, Ismael Flores, Ángel González, Alondra Rivera,
Brenda Bruno, Nilka Coto, Marla Cintrón, Adriana Acevedo, Paola Ramírez, María La Torre, Brian Alvarado, Cristian Cruz, Pizarro La Torre, Harold Cuadros, Diego Rivera, Rey Rosado, Carlos Bermúdez y Jaime Valentín son nuestra delegación que va a estar compitiendo en este Puerto Rico Archery Cup. Esto es un evento grande, importante, como dije, clasificatorio para los Centroamericanos y del Caribe 2023 y también bueno para el ranking mundial. Así es que recuerden que hay deportes que usted no escucha normalmente, pues esto es uno, el tiro con arco, que va a empezar del 15 al 20 de marzo en el Estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón. Bueno, pasando de tema, vamos a hablar un segundo. Les recuerdo que este 30 de abril, es que me gusta porque vi esta promoción de esa pelea. Katie Taylor, la campeona ligera de boxeo contra la boricua, la campeona en 7 divisiones, Amanda Serrano. Me encantó esta promoción que vi, como clásica, de antaño, como si la pelea hubiera sido en 1930. Pero esa es lo que interesante de la promo, que es una historia, recoge historias, mucha historia, que ayer estuvimos hablando de eso en el Día Internacional de la Mujer. Esta es la historia que se va a estar dando el 30 de abril en el Madison Square Garden. Amanda Serrano contra Katie Taylor, pónganlo en el calendario. Yo recomiendo que ustedes estén sintonizadas y sintonizados a este evento histórico. Yo lo recomiendo porque, como dije, va a marcar un antes y va a marcar un después. Así es que solamente quería recordarles eso, de que por ahí viene. También les recuerdo que este fin de semana va a ser el Festival Olímpico Femenino, el quinto Festival Olímpico Femenino, que se va a estar llevando a cabo en el Albergue Olímpico. Esto es traído a ustedes por el Comité Olímpico de Puerto Rico y es parte de las campañas de empoderamiento al deporte femenino que tanto nosotros le damos en este programa, que es un tema recurrente, como estuvimos hablando ayer. Así es que este fin de semana en el Albergue Olímpico, sábado y domingo, en el Albergue Olímpico de Salinas, el quinto Festival Olímpico Femenino. Miren, estos son los eventos que ocurren en el país, que no todo el mundo se entera, pero que cumplen un propósito que a mí me parece sumamente importante. Puerto Rico y el mundo están en no sé si el mundo, a lo mejor el mundo es mucho, pero por lo menos yo me voy a dedicar a Puerto Rico. En Puerto Rico el deporte femenino está a mí me parece que está en de los mejores momentos que ha podido estar. Aún así, no está donde debe estar, ni cerca de donde debe estar. Y estas iniciativas que el Comité Olímpico de Puerto Rico ha puesto en marcha, que ayer se anunció la nueva campaña de Mi Vida Tiene Valor y anunciaron esta quinta edición del Festival Olímpico Femenino, es precisamente para llevar el mensaje a todas las niñas, adolescentes y mujeres del país de que tienen la oportunidad de entrar a los deportes, de que pueden tener las mismas oportunidades que tienen los hombres y ser parte de ese proyecto. Así que este evento a mí me parece que es sumamente importante y que merece que llegue a todos los rincones de que existe este evento, este tipo de iniciativa, y que se está llevando a cabo y que va a ser en el Albergue Olímpico de Salinas, que fue un recinto que se diseñó para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, todos y todas, no para algunos, sino para todos y todas. Por último, les quiero anunciar que el próximo 26 de marzo, aquí se los voy a poner en pantalla la promoción, la Fundación Deportes Pa' Ti, que es una nueva fundación creada para llevar deportes a la juventud, particularmente en esa área de Cabo Rojo, va a estar organizando el torneo 3x3 Fufi Santori. Y me invitaron a mí para ser moderador, de estar allí moderando el evento. Ya yo estuve con ellos hace unos meses atrás, también en Cabo Rojo, en un festival deportivo donde usted podía llevar a sus hijas y a sus hijos a inscribirse en distintas clínicas deportivas. Y estuve con ellos, con la Fundación Deportes Pa' Ti. Pues en esta ocasión, el 26 de marzo, a las 10 de la mañana,
en el Centro Comunal Ana María, en la cancha bajo techo Irving Barea, Rosa, allí en Cabo Rojo, va a estar llevándose a cabo este torneo, primer torneo 3x3 o 3x3, como me corrigieron una vez, correctamente corregido, el 3x3, pero como aquí le decimos 3x3, pues yo estoy metiendo el 3x3. Fufi Santori, el marzo 26 a las 10 de la mañana. Esto también, el municipio de Cabo Rojo está envuelto en este evento. Yo voy a estar allí. Para las personas que quieran inscribirse, es para todas las edades. Pueden llamar al 787-366-5516 o al 787-851-1025 a la extensión 1163 o la 1160. Hay $10 de donativo por cada equipo. Ponlo en la nevera para los que estén por allí, que no me han conocido también, vayan a jugar. Yo voy a estar allí. Si usted es internauta de Bonita y está por el área, pues vaya por allá y nos damos refresco y nos damos la mano. Así es que ya lo sabe. Primer torneo 3x3 Fufi Santori allá en Mayagüez el próximo 26 de marzo. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegó el barco de hoy. La entrevista con Arnaldo Martínez Reyes. Como les dije, para mí son los momentos más bonitos que da este trabajo que yo hago. Conocer las historias de ellos, de todas las historias que corrieron en ese San Blas y que corren en distintos maratones. Esta historia de Arnaldo, como dije, demuestra la evidencia de que hay país. Y hablar con él, ver con la humildad, pero con lo no solo la humildad es una la que presenta, pero lo claro que él está en cuanto a sus metas como profesional y como atleta. Es extraordinario hablar con personas como Arnaldo. Así que muchas gracias a él. Y gracias a todos ustedes por estar por ahí conmigo siempre aquí en Bonita Radio. Recuerden que estamos en nuestra página de internet bonitaradio.net, que ahí puede acceder a todo nuestro contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito. Recuerde que lo puede hacer también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, puede hacer esa donación rápido y fácil. Enviar cheques, giros postales o correspondencia en general aquí a Bonita lo puede hacer a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio, pero también nos puede encontrar en nuestras plataformas digitales iVoox, iTunes y Spotify, que nos puede escuchar en modo de podcast, o lo puede hacer también en nuestro canal de YouTube. Vaya, suscríbase, únase a la familia de Bonita Radio en YouTube, ahí estamos. Gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía, que están con nosotros siempre. Yo ahora sí, yo me voy, yo regreso mañana al mediodía, les pongo los horarios otra vez. Recuerden que mañana, no, espérate, que tengo que quitar esto acá, ahora sí. Mañana es jueves, mañana esto es lo último a las 11 de la mañana con Carmen Enid Acevedo y yo regreso a las 6 de la tarde con otra edición de Más de una Milla. Así es que ahora sí, me voy, nos vemos entonces mañana a las 6 de la tarde, Rodrigo, no es el mediodía, a las 6 de la tarde. Nos vemos, un abrazo, chao, buen provecho.